Bien. Como todos los miércoles recibimos a la gente de ANSES para responder sus preguntas que las pueden mandar a esa dirección que están viendo ahora en pantalla. Está con nosotros Diego Dinucci, jefe de trámites de ANSES. ¿Cómo te va, Diego? Muy bien, Augustina, gracias por bien. venir, ¿eh? No, bueno, vamos con el primer caso. Dale. Lucrecia Elsa Fernández, ella es de Wilde, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Su hijo Jorge consulta el estado de su jubilación. Está en juicio desde hace 15 años. Tal cual, de hace 15 años. Jorge lo atendimos también en la Puerta del Canal. Estuvo ahora Manda la consulta a través de, de, de la placa de consulta. Buenísimo. Informarle, eh, Jorge, que Lucrecia finalmente eh, su, su jubilación ha sido eh, armado su expediente de cumplimiento de sentencia uh -huh. y se ha procedido a la liquidación de la misma. ¿Qué significa? Que en diciembre va a estar cobrando, conforme la aplicación de la sentencia judicial de la ley vieja, va a estar cobrando su primer hábil y retroactivo en diciembre a través del Banco Piano Sucursal Wilde. Agustina, respecto a lo que es el universo de sentencia, desde el 2011 tenemos un sistema que liquida por parámetros y de forma automática. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué conllevó este sistema? Que durante los primeros 10 meses de este año, desde el 1 de enero hasta el 31 de, de octubre, se han liquidado más de lo que se, se liquidó en el año anterior. Se han liquidado aproximadamente 33.000 sentencias, lo que le da 3.300 sentencias por mes, lo que es primer pago y lo que son reajustes. En el caso de Lucrecia, se ha liquidado conforme a este sistema, que además de darle cantidad, le dio transparencia claro. ¿sí? y redujo el margen de error de las de las liquidaciones que lo que conlleva que no se hace a ver otro juicio. Exactamente. Claro, buenísimo. Diego, vamos con el segundo caso. Susana María Consejo, ella es de Santos Lugares, también en Buenos Aires, consulta el estado de su jubilación, iniciada en ANSES de José Cepaz y necesita urgente el cobro. Sí, 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 Susana, muy buenas noticias. También en diciembre vas a estar cobrando tu primera vez retroactivo a través del nuevo Banco Industrial de Azul, el Minicentro de Pago Santos Lugares. A continuación vamos a, buscar, a mostrar una placa haciendo mención a lo que es el plan de preotorgamiento y los requisitos jubilados a ver la edad 60 años varones 65 30 años de servicios con aportes para ambos y a continuación otra placa es lo que es el plan de Pre ¿Por porque primero pueden solicitar los que tienen los 30 años de aportes cuatro meses antes del de, de trámite jubilatorio. ¿Por qué? Es en decir, el caso cuatro de Susana... meses antes de cumplir 60, en el Exacto. caso de una mujer, si tiene los 30 años. Exactamente, no aplican los casos de moratoria cuando existen aportes faltantes con nuestros asesores, no existe acá, tiene que tener los 30 años cumplimentados. Susana inició con 60 años, tres meses, 20 días, o sea que tres meses y 20 días se pierde el retroactivo. Mm. Por eso hacemos mención a este plan, Inicia en el trámite con cuatro meses de anticipación a la edad. O si no puede iniciar antes un reconocimiento de servicio para ir previendo el tema jubilatorio. Bien, con lo cual es importante, antes de jubilarse, de la edad de jubilarse, cuatro meses antes de arrancar el trámite. Arranca, o si no son cuatro meses antes, pueden iniciar un reconocimiento de servicios para ir previendo lo que es el legajo de aportes. Diego, muchas gracias. No, un gusto. Ustedes saben, ¿eh? nos pueden escribir a consultas Aquí todos los miércoles las respondemos. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.